Un macabro suceso se presentó en el estado de Querétaro cuando Víctor Cuda Vallarta fue culpado de intentar raptar a su propia hija. El terrible hecho ya trascendió las barreras de la red. Por medio de internet se difundió material y el tema sobre una denuncia contra Víctor Cuda Vallarta y varias personas señaladas por el rapto de una menor de edad, quien en ese momento se hallaba en una escuela ubicada en el estado de Querétaro. Graban secuestro en Querétaro increíble. De esta manera varios sujetos sacaron a la fuerza a una jovencita de su escuela en Almohadilla, Querétaro. Se dice que uno de ellos argumentó ser su padre. Síguenos en Instagram. http://bit.ly/12oir5zpostedbylanetanoticias on Wednesday, September 12, 2018. La policía de Querétaro dio a conocer que al filo de las 8 horas, en el municipio de Corregidora, Víctor Cuda Vallarta, en unión con su madre y su hermano, se intentaron llevar por la fuerza a su hija de 7 años, de nombre Carolina, quien no dudó en pedir ayuda ante el acto. La denunciante, identificada como la madre de Carolina y su hermana Nicole, vive con sus hijas en el estado de Querétaro, en el domicilio localizado en Circuito del Sol, fraccionamiento Puerta Real. Incluso, la madre de la menor explicó que el motivo de vivir en Querétaro fue debido a que era víctima de violencia por parte del padre de las niñas, identificado como Víctor Cuda Vallarta. Y con tal realizar una diligencia pericial en psicología viajó a la ciudad de Puebla, dejando a Carolina encargado con una amiga, quien la apoyó con el traslado a la escuela. Al rendir su declaración sobre los hechos, se reveló que una camioneta gris con placas TZL-8647 del estado de Puebla llegó a la escuela de Carolina, de la cual descendieron varias personas, y de forma violenta intentaron llevarse a la niña. Dos de los sujetos que acompañaron al padre fueron identificados como Michel Cuda Vallarta, hermano de Víctor Cuda, y la señora Patricia Vallarta Martínez, abuela de Carolina. Esta no es la primera ocasión que se presenta este suceso, ya que hace años, el padre de Carolina se llevó a la menor de edad sin permiso a Estados Unidos, como parte de una venganza contra la exesposa. A raíz de lo ocurrido, la madre María Eugenia Sánchez, junto con Carolina, procedentes de Puebla, escaparon al estado de Querétaro y se procedió con el divorcio, ganando la custodia de sus hijas. Fotografía. Twitter con información de la silla rota. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.